Hace más de 2 meses que no había una cifra de casos nuevos de COVID-19 como la de hoy. Hay indicios que apuntan a un eventual control de la ola de contagios, pero aún estamos lejos de superar el grave escenario de la pandemia. Hoy se reportan 27 casos. Estos 27 casos son de un universo de 174 muestras analizadas en los laboratorios del Hospital Clínico y de CADI UMAG. Esta cifra diaria informada hoy hay que mirarla con mucha cautela, puesto que durante el fin de semana, especialmente este domingo, día de plebiscito, se registró una baja en la demanda de exámenes de PCR. Por eso, nos instamos, como cada día, a mantener todas las medidas de prevención y vivir al modo COVID. Uno de los factores que mantiene el escenario negativo en la región es la positividad de los exámenes PCR, 16% en esta jornada, poco más de 3 veces que el promedio nacional. Pero también hay matices en la cifra de personas que requieren hospitalización. El porcentaje de personas internadas con COVID-19 corresponde a un 34,4% del total de hospitalizados en la región. Es una cifra muy positiva y que ha ido en descenso. Sin embargo, aún nos preocupa la ocupación que tenemos en cama UCI. Por eso, independiente de los valores que vemos que han ido disminuyendo, por lo tanto, hay una superación de esta ola de contagio. Hay que recordar que la situación crítica del hospital todavía se mantiene en camas UCI, por lo tanto, debemos mantener todas las medidas de autocuidado. La región presenta 434 casos activos y 11.405 recuperados. La estadística del Ministerio de Salud agregó un caso a los fallecidos en Magallanes, que de esta forma llegan a 127.